Bien, ya está Alvarita con nosotros, esta mujer hace unas manualidades divinas y nos va a dar sugerencias para hacer los farolitos ahorita ya para el 7. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y ustedes. Muy bien, qué bueno verte, tan bonita y como siempre con tan buenas cosas. Muchas gracias. Empecemos a hacer este farolito porque yo sé que muchos se van a antojar y ya está acercando el 7 de diciembre, este fin de semana, para muchos de las manualitas. Entonces, empecemos con esta idea de este farol específico que tenemos acá para que todos prendamos las velitas en familia este fin de semana. Bueno, para este farolito necesitamos una cartulina de 30 por 30 centímetros. Entonces es súper sencillo, yo lo voy a hacer en un aparatico, pero igual en la casa la podemos hacer manual, sí. La doblamos a la mitad, mira cómo nos queda. Yo la voy a meter aquí en ese aparatico, pero igual en la casa la podemos hacer con bisturí y regla, sino que aquí pues es para es como un cortadorcito. Entonces solamente vamos a rasgar, dejamos de la punta 3 centímetros y empezamos pues como a rasgar el papel. Listo, la idea es entonces que los dos extremos queden enteritos con ese 3 centímetros de ventaja y digamos que los cortes vayan a todo lo largo del papel. Entonces, la casa ustedes lo va a hacer manual, bien con la teclita normal, lo trazamos, lo traza todos. Necesitaría en la cartulina, necesitaría un papelito de diseño, un pedacito de papel de diseño, o si queremos cinta, o con lo que lo queramos pues decorar. Hasta por ejemplo con las tapas de gaseosa. Con las tapas de gaseosa es muy bueno, Marce, porque podemos colocar pues las velitas para que nos quede más seguro. Claro. Y este farolito no tiene tapita, si ven que abajo no tiene... No tiene nada. Entonces es más fácil. Se hace más fácil y para evitar... Que se nos queme. Muy bien pensado. Entonces ya quedó con todas las tiritas. Quedó con todas las tiritas, entonces lo vamos a doblar. Ay, ¿saben qué? Luis, al revés. Siento que sí, pero al mejor cazador se le escapa la paloma. Pero es lo mismo, lo tenemos que hacer por este lado para poder que nos quede cerrado acá. Entonces, bueno, igual les puedo explicar. Entonces, lo vamos a cerrar. Después de que lo tengamos cortado, él no va a quedar selladito pues aquí en un lado. ¿Cierto? Entonces, lo vamos a doblar. Cosa de que nos dé este doblez. Mira, claro. O sea, lo doblas a la mitad. Lo doblamos a la mitad. Lo que ya había marcado. Y lo dobla, listo. Okay. ¿Y este papel entonces? Y este papel es un borde, mira. O sea, iría por todo el borde. Iría por todo el borde, sino que aquí se me rasgó pues todo. Pero igual él no va a quedar así. Es que yo me puse a hablarle, a echarme piropo y nos va a echar piropo y me emocioné. Pero es igual a un uso le damos. Sí, es muy sencillo de hacer y en la casa pues... Con una regla y mira que esto está divertido, podemos empezar desde hoy con nuestros niños, la parte del bisturí la hacemos nosotros, los ponemos a ellos a pegar y así para el fin de semana, que es velita, ya le tenemos listos entonces los farolitos. Los podemos decorar con cinticas, con pedacitos de papel, pues... De Navidad que haya sobrado. Miren, esa idea divina para reciclar también las botellas de las gaseosas. La partimos con un cuchillito pues caliente. Ella igual la botella trae con unas marquitas, entonces por esa marquita nos vamos y igual la podemos ir puliendo con las tijeras para que nos quede pues el borde como más pulidito y ya le pones papel decorativo, pues así con croqueles, incluso lo venden así ya. Sí, ya lo venden listo. Esto sí, ya lo venden. Sí, no, los faroles no. Eso, los troquelitos. Sí, eso ya lo venden. Tú compras la bolsa grande de los troqueles y se la pegas. Y los troquelitos los venden súper. No, para los niños así manualitos. Entonces los podemos pegar. ¿Estás dando clases en ese momento? Estoy dando clases. Estoy feliz porque le estoy dando clases a unos niños de un colegio. Son niños especiales. Estoy matada pues con ellos, dándoles clases. Y también pues a niños... No, como se sorprende, ¿cierto? Sí, no, para esa Navidad, para la vacación. Mira, esta es una botella de aceite. Ay, mira. Esta es una botella de aceite, la lavamos súper bien lavada. Después la limpiamos con alcohol como para quitarle pues, los excesos de la grasa. Y hacemos un círculo. Con la misma cartulina. Un círculo con la misma cartulina y la abrimos en toda la mitad. Ajá. La partimos con la mano, la partimos
Nos encontramos mañana entonces enrumbados y planificados.